Salmo 8. Versículo 2. Salmo 8, 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Amén. Isaías 66. Voy a leer del 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que viváis y os deleitéis con el esplendor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Amén. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos contentos y estamos agradecidos de estar aquí en tu casa de oración, de venir a oír tu palabra, Señor. Y antes de entrar a tu palabra, Señor, quisiera orar por mi hermano Edmund de Isla de Pascua, que está hospitalizado, Padre, aquí en El Salvador. Señor, tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios real y verdadero. Como hablaba hoy día con él, Señor, el camino de un transgresor es duro, Señor. Ya ha salido de un cáncer y ahora está con otro cáncer en su recto. Padre, te amamos y te bendecimos. Oramos por tu palabra. Oramos porque él ha sido un creyente, no 100%, pero ha estado creyendo tu palabra. Y cuán agradecidos estamos nosotros en aquel día cuando él pudo sacar este libro, Jesucristo el mismo, ayer, hoy, por los siglos, sacarlo en la lengua de Rapa Nui. Señor, y luego tenía otro trabajo que sacarme, el bautismo bíblico. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Permite, Señor, en estos momentos difíciles que le está pasando, que seas tú el Dios grande, el Dios de la gloria. El Dios mostrando de que tú eres un Dios grande y sanador, y que para ti no hay nada imposible. Que en su lecho como está se pueda arrepentir, Padre, y en su lecho como está pueda buscarte a ti de todo corazón y pueda gozarse, Padre, que tú eres nuestro gran sanador. Te amamos y te bendecimos. Te lo entregamos a ti en tu nombre, en este nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros queremos entrar a tu palabra. Que tu palabra haga vida, Padre. Que tu palabra haga algo real y genuino en nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias por todos los hermanos y las hermanas alrededor del mundo que nos están mirando. Te damos las gracias también esta tarde por nuestro hermano Juan Gavarri, pastor de Madrid, padre, que dejó saludos para la congregación aquí nuestra, y ya están ellos por entrar al culto, Padre. Seas tú obrando con ellos, Padre, y nosotros los sentimos profundamente agradecidos, Señor. Cuando estos días iban a tener a nuestro hermano pastor de Roma ahí predicando, seas tú con ellos, Señor. Tu gracia sea librándolo, cuidándolo, protegiéndolo. Y así, Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Cuando nuestro hermano ayer, nuestro hermano Francisco Ibáñez,
de que está pastoreando ahí en San Carlos, también dejó saludos para mi hermano. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Cuando nuestro hermano Carlos Mieres también, el Señor está con los trámites, seas tú obrando con él, Padre, seas tú guiándole, guardándole, Señor, seas tú haciendo tu obra maravillosa, Padre, seas tú haciendo y trayendo consolación a su vida, y permite, Padre, que en tu amor y en tu gracia todo haya salido bien, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor. Bueno, nuestro hermano Parra también está aquí en Santiago trabajando, ordenando su casa para poder venderla, luego dirigirse al sur. Señor, eres tú un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Te amamos, Señor. Cuando nuestra hermana Fresia Ávila, Padre, estaba tan contenta, Padre, en este día que me conversaba que el gobierno le había dado un subsidio, Señor, de 1.200.000, y ahora le iba a darle uno mensual de 150 hasta que su casa se pueda regularizar. Eres un Dios real, grande. Eres un Dios de maravilla, Padre. Que tú nunca nos dejas, Padre. Que tú nunca nos abandonas, Padre. Te amamos, te bendecimos, Padre. Y te damos la honra, te damos la gloria. Porque mi hermana estaba muy agradecida, Padre. Muy contenta, Señor. Y te amamos y te bendecimos. Y permite, Señor, que cada hermano y cada hermana que está aquí en este lugar esté contento, Padre. Esté agradecido, Padre. Si mi hermano Luis Faúndez, Padre, en la isla de Pascua nos está mirando y está conectado, Dios le bendiga grandemente, Padre. Si mi hermana Jensen está conectada, o mi hermana Frecio también, seas tú con ellos librándole, cuidándole. Seas tú ayudándole, bendiciéndole. Si mi hermano en el sur están conectados, donde quiera que estén, Padre, permite que tu palabra salga en vida para ellos y salga en vida para nosotros. Te amamos, te bendecimos. Y todo hermano de nuestra congregación que tú eres enfermo, Señor, creemos que por tus llagas fuiste y sanado. Aleluya. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y prepara también, Señor, los ministros que están invitados a esta reunión de ministerio para esta próxima semana. Seas tú guiándole, guardándole, protegiéndole, amparado bajo tu gracia, amparado bajo tu nombre. Y que tu Espíritu Santo sea bajando y guiando a cada uno de ellos, Padre. Te lo entregamos todo en tus manos y ahora nosotros lo entregamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Quiero decirles que nuestro hermano Luis, nuestro hermano Edmund, perdón, Francisco Edmund, de la isla de Pascua, dejó muchos saludos, está hospitalizado aquí en El Salvador. Lo operaron de un cáncer a la próstata y ahora tiene un cáncer ramificado en su ano y no puede obrar. Para Dios no hay nada imposible. Conversé con él y hablé con él y el día le decía yo que el camino de un transgresor es duro. Lloraba. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Por eso que nosotros estamos aquí en esta tarde para darle las gracias a Dios, darle la gloria a Él, mi hermano. Y de que todos nosotros estamos aquí parados es por su misericordia. Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y aquí está mi hermano ¿cómo se llama? Mi hermano
Eduardo Moreira. Siempre que lo veo me trae recuerdos, porque su padre era pastor de un grupito de hermanos. Y yo estuve predicando algunas veces ahí. Y mi hermano, él salió creyendo este mensaje. Y un día también me encontré, casi en la última reunión que prediqué ahí, me encontré una pareja de hombres que estaban viviendo. Y el mensaje salió y se fueron antes. Ellos no me dijeron que eran pareja, pero después los hermanos me confirmaron que eran pareja. Sabemos que este mundo está al revés, mi hermano. Pero Dios es un Dios grande. Dios es un Dios real y verdadero. Murió su mamá, parece, y su papá. Y mi hermano ya ha estado sirviendo fielmente y ayudando a nuestro hermano Parra. Y esperamos que Dios en su gracia le sea bendiciendo. Le sea ayudándole. Y nosotros que estamos aquí, Pa, también le damos gracias a Dios. Que Dios nos ha permitido este fin de semana hablar un poquito sobre las madres. Sobre hablar sobre el Dios de nuestros pechos, el gran Shaddai, que es el tiempo y en la hora que ninguno de nosotros debe estar desnutrido. Amén. Y si estamos desnutridos es porque nos estamos mamando. Nos estamos mamando del Antiguo y del Nuevo Testamento, quedándonos del lado de la palabra. Entonces es una obra gloriosa y maravillosa que ojalá Dios les sea ayudando. En el mensaje Jehová Jiré dice, miren, si usted diría, hermano Branham, ¿qué es lo que él va a decir tocante a mí? Yo no sé qué va a decir él. Le dice él a usted todo y le permite evadir los problemas. No, señor. Muchas veces he entrado en ellos sin saberlo, correcto. ¿Qué si mi madre se estuviera muriendo y diciendo, hijo, yo me alejé de la mesa muchas veces con hambre para que tú pudieras tener algo que comer? Yo te amamanté cuando eras un pequeño bebé. ¿Voy a sanar o no? Yo no lo sabría. Yo no lo pudiera decir. Yo solo le tendría que preguntar a nuestro Padre Celestial. Si Él me lo dijera, yo se lo pudiera decir a mi madre. Si Él no me lo dijera, yo no se lo pudiera decir a ella, porque yo no lo sabría. ¿Ven? ¿Cuánto lo creen así, mi hermano? Él es el gran sanador. Por ejemplo, como un pequeño bebé que está enfermo, ha perdido su salud y está inquieto y llorando. Y la madre toma al pequeño bebé y se lo lleva a su seno y lo mantiene allí. El pequeño bebé, mamá, lo fuerza, la fuerza de la madre, eso es lo que usted es, sentada aquí en la silla, madre. Eso es lo que usted es, jovencito, sentado en la silla de ruedas. Eso es lo que usted es allá en la audiencia con cáncer, cuando los doctores lo han desahuciado. Eso es lo que usted era con problemas de corazón, o lo que sean. Ven, ustedes son simiente de Abraham. Amén. Y Él es el Shaddai. Oh, si usted tiene necesidad del perdón de sus pecados, reclínese en esta promesa. Mame su fuerza para salvación. Si usted es un descarriado, regrese. Eche mano de la promesa. ¿Cuánto dicen amén? Eche mano de la promesa. Y mame de ella hasta que usted se sienta que se está poniendo más fuerte. Si usted necesita sanidad para su cuerpo, Él fue, por su llaga fuimos curados. Amén. Amén. Mame de ese pecho del Shaddai esa promesa hasta que su fuerza empiece a aumentar. Y usted empieza a sentir que usted está libre. ¿Cuánto de ser así, mi hermano? Cada vez que usted se sienta sin fuerza, mame. En otras palabras, por decirlo así, esta tarde vamos a orar y a buscar fuerza
para que Dios nos dé lo que necesitamos. Y únicamente eso, sino que es un satisfaciente. El pecho de la mujer es un satisfaciente para su bebé. Y el pecho de la promesa de Dios es un satisfaciente para el creyente. Mientras que Dios lo dice así, ¿qué puede importar? Es un satisfaciente, el dador de fuerza. Oh hermano, no únicamente eso, sino que satisface al bebé. Ya no se inquieta, ya no se alborota, no está totalmente fuerte, pero está satisfecho mientras tiene el pecho de su madre. Oh hermano, mamando la fuerza de ella, no la fuerza de él, sino que la fuerza de ella. Amén. No mi voluntad, sino que tu voluntad. No lo que yo pienso, sino lo que tú dijiste. Amén. Eso lo logra. Es satisfecho, recostado en el seno, mamando. No es como usted viene, es lo que ella hizo para usted, mi hermano. Amén. Amén. Abraham se recostó en ese seno por 25 años. Nunca se desprendió de allí, amén. ¿Cómo puede una madre mantener su bebé? ¿Cómo puede una madre mantener su bebé satisfecho si él siempre se desprende del pecho de ella cuando está mamando su fuerza? ¿Cómo puede ese bebé alguna vez sanar? Amén. Y fortalecerse mientras él trata de actúa como que él va a mamar y luego se desprende y no, y ya no lo quiere. Eso, hermano. ¿No ven ustedes que tremendo mensaje era para que ese hombre de 100 años de edad que estaba creyendo en Dios? Ahora miren, la Biblia dice que él estaba como muerto en cuanto a ser un hombre. Amén. Y el vientre de Sara estaba muerto. Así que, ¿qué promesa al decir Abraham? Tu fuerza como hombre está muerta. Y el vientre de Sara está muerto. Y tú estás viejo. Pero mírame, yo soy el fuerte. Yo soy el fuerte. Yo soy el pecho. Tú no eres más que un bebé. Y otro mensaje que estaba viendo hoy día en la tarde dice, aquí en el tiempo de Dios, como 3 o 4 minutos. El tiempo de que vivía Abraham era un bebé. Amén. Pero yo soy el que tiene pechos. Yo di la promesa. Yo te puedo fortalecer otra vez. Amén. ¿Qué vas a hacer? Los voy a preparar para el milagro que va a suceder. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Puede que toda persona no debe mirarse a sí mismo, debe mirar lo que Dios dice de usted de mí. No importa que esté viejo, que esté joven, debe mirar que Dios, el dador de toda la fuerza. Miren, fíjense, eso fue en el capítulo 15, el fiel Abraham. Ahora vayamos al capítulo 17. Ahora si Dios le apareció a Abraham en otro nombre en el capítulo 17. Él le apareció en el nombre del Shaddai. La palabra griega, Dios Todopoderoso, el Shaddai, miren, Shad significa pecho, como el de una madre, de una mujer. Shaddai es el plural, pechos. Miren, ¿qué estaba haciéndola ahí con Abraham? Ella le había dado incondicionalmente el pacto a él en Génesis 12.
en Génesis 15, Él le confirmó lo que iba a hacer. ¿Y cómo lo iba a hacer? Él. Y ahora en Génesis 17, Abraham ahora tiene 99 años de edad. Ya casi 100. Quiere decir que Sara tenía 89 años. Miren, la Biblia dice que su cuerpo estaba ya casi muerto. La matriz de Sara estaba muerta. Pero él le apareció a él en el nombre del Shaddai. El que tiene pechos. En otras palabras, Abraham, yo soy el Dios con pechos. No un pecho, sino pechos. Dos de ellos. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. El Nuevo y el Antiguo Testamento. En otras palabras, cuando un bebé está inquieto y enfermo, la madre coge al pequeñito y se le pone en su pecho, y el bebito mama su fuerza de la madre. ¿Cuántos quieren esta noche satisfacer lo que esté mal en sus vidas? ¿Vienen deseando que Dios haga una obra? Abraham, mira, bueno, ¿qué si ese bebé dejara el pecho de su madre y ya no mamara? Se moriría. Y cuando tomamos a Dios como nuestro sanador, amén, y luego decimos, oh bueno, quizás yo estaba equivocado. No, los hijos de Abraham no hacen eso. Amén. Gloria a Dios. Ellos se aferran a esa promesa y maman de ella. Si es salvación, el Espíritu Santo. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Si es sanidad para él, para el cuerpo, por su llaga, fuimos nosotros curados. Amén. Él es el Dios con pecho. ¿Qué? Él. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba poniendo a Abraham en condición para recibir el milagro que estaba a punto de suceder. Amén. Ahora den la vuelta a la otra página, Génesis 18. Miren, encontramos en Génesis 18 que allí se le dio a él una gran señal. Miren, recuerden que también le dijo a Abraham en Génesis 12 que se separara de todo su pueblo y de toda su parentela, y que peregrinara como él, como un extranjero en una tierra ajena. Y la promesa no llegó hasta cuando se encontraron en Génesis 18. Amén. Dios tiene una promesa para usted y para mí. Y la va a darla. Y casi, Abraham, tú estás anciano. Tú tienes 100 años de edad. Y has perdido tu fuerza. Pero yo soy el que te hizo la promesa. Amén. 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 Yo soy tu pecho. Solo reclínate sobre mí. Sobre mi promesa. Y continúa mamando. En otras cosas, continúa dándole gloria. Alabanza. Creyendo que lo que Él promete, Él lo va a cumplirlo. Pero yo soy el que te hizo la promesa. Yo soy tu pecho. Solo reclínate sobre mi promesa. Y continúa mamando. Y otra cosa, el bebé está satisfecho mientras está mamando de la madre. El pequeño ya no está inquieto. Tan pronto como él empieza a mamar de su madre, él está satisfecho. Y él es el satisfaciente, el fuerte, el que nutre, el dador de fuerza. Amén.
Amén. El bebito se reclina en el pecho de la madre, satisfecho, mamando de nuevo su fuerza y salud. Miren, eso es para Abraham y para su simiente. Amén. Amén. En el mensaje Cristianismo contra Idolatría. El otro día llegó a mi conocimiento que alguien había preguntado que si un hombre era salvo y su esposa no lo era, entonces que si ambos subirían en el rapto. Y la respuesta fue que siendo que la esposa no era salva, entonces ninguno de los dos podría subir, porque la esposa, el esposo y la esposa son uno. ¡Qué disparate! Jesús dijo, habrán dos en una cama. Amén. Cama, uno será tomado y el otro será dejado. Esta es una cosa individual entre tú y Dios. Amén. Tú rindes tu cuerpo, ya sea que papá, mamá, hijo o cualquier otro lo acepte o no. Amén. Amén. Oh Dios, este mundo sucio, corrupto, y estas iglesias tan inmundas y sucias que están ellas que se llaman iglesias, y estas organizaciones sucias e inmundas con sus credos sucios y corruptos que están en contra de la palabra de Dios. Oh Dios, de alguna parte trae alguna persona pequeña y humilde para limpiar todo eso y hacerlo subir a lugares celestiales. Y así muéstrate, Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué cosa tan corrupta ha llegado a ser todo esto? Cada persona que tenga su propia interpretación es un corrupto. Cuando a veces le salen programas a uno, le dicen, este programa está corrupto, porque ya hay un virus metido. Y si tiene más virus, y a veces encuentran los computadores que trabajan y pueden tener 1000 virus que no dañan mucho, pero está corrupto. Todo lo que esté ahí adentro está corrupto. Entonces cuando usted tiene un pensamiento contrario a la palabra, ya está corrupto. Ya hay un virus adentro. Y lo único que tiene que hacer usted es sacarlo fuera. O se queda al lado de la palabra, o se queda al lado de su pensamiento. Amén. Y quedarse al lado de la palabra es sin ver, pero creer que lo que Dios dijo va a suceder. Porque la única manera que podamos ser libres es creer, mi hermano. Si no creemos, mi hermano, estamos perdidos. Amén. Y creer significa no ver, pero creer que lo que Dios dice va a suceder. Eso es fe. ¿Por qué está aquí usted esta tarde? No está porque usted quiera estar. Viene creyendo que lo que Dios dice se va a cumplir. Y no importa qué cuán cansado esté, el hecho de que usted esta tarde pueda recibir algo de Dios, ya sus fuerzas van a cambiar. En el mensaje que va a proveerá. Bien. ¿Qué hace una madre con su hijo cuando está enfermo e irritable? Ella lo toma en sus brazos, se lo pone en su pecho, y él se nutre con la fuerza de su madre, que pasa a su cuerpo a través del pecho. Y no solamente se satisface, sino que se calma. Él grita todo lo que su voz da. Está todo perturbado, pero cuando la madre lo levanta y se lo pone en su pecho y empieza ella a arrullarlo quietamente y a mecerlo, él siente a su madre, su cabeza está en su seno, y él empieza a mamar, extrayendo
la fuerza de su madre para su cuerpo. Él se está rejuveneciendo. Amén. Acumulando fuerza. Y también satisfaciéndose. Mientras día tras día está creciendo más fuerte y más fuerte. Yo pregunto esta tarde, ¿está usted creciendo? ¿Cuántos sienten que están creciendo? Que ven que los demonios que ayer te tenían dominado ya no están hoy día. Y si quedan, mañana los Dios lo va a atacar todo. Porque lo que Dios promete, Él lo va a hacer. Lo que pasa es que con nosotros no tenemos paciencia. Tenemos que nosotros nos alimentamos. No tenemos que alimentarnos de Él. No de nuestros pensamientos. ¡Qué experiencia! Para la simiente de Abraham. Él todavía es Dios Todopoderoso. El Shaddai. Nosotros podemos aferrarnos a cualquier promesa que Él hizo en la Biblia. Amén, amén. Su simiente, sus hijos. Si usted está enfermo, solo eche mano, sí, señor, del pecho de la promesa de Dios que dice, por su llaga, amén, somos nosotros curados. Amén, amén. Amén. Eso satisface. Gracias. Y estamos constantemente extrayendo nuestra fuerza del fuerte. Gloria a Dios. Él, el único fuerte, amén, el eterno, amén, extrayendo su vida de Él a través de su promesa. ¿Qué haría usted y yo si no creyéramos las promesas? No podríamos estar aquí, mi hermano. Pero cada promesa que Dios da, eso nos da fuerza. Una de las promesas más gloriosas que Dios tiene para mí y para usted es que nos va a transformar. Y cada reunión nos va transformando según la renovación de vuestro entendimiento. Va sacando nuestro entendimiento carnal y va dejando su entendimiento celestial. Y comenzamos a ver mejor que antes. Amén. ¿Alguien no lo ve? Alguien no lo entiende, pero tú lo ves. Amén. ¿Qué confianza le da a una persona que está recostada en el seno del Shaddai, creyendo, sabiendo que estamos nutriéndonos del poder de Cristo, de su promesa que entra a nosotros? Amén. Usted tiene que ir creyendo esta tarde que Dios le va a hablarle. No importa el hermano que esté aquí adelante, usted tiene que ir creyendo que Dios no lo va a dejar sin nada. Amén. Desde que el Shaddai puso a Abraham en su seno 25 años atrás, y ahora un anciano de 75 años de edad y su esposa de 65, él nunca dejó ese pecho. Él caminó por una tierra extraña, entre gente extraña que no conocían a Dios, pero él constantemente da testimonio y era fuerte en la fe, dando gloria a Dios, porque él sabía que estaba sacando fuerza de esa promesa. Y en otro mensaje dice, Abraham se mantuvo por 25 años en fe, sin ver un milagro, sin ver nada especial. Él se mantuvo creyendo que lo que Dios le había prometido, Él lo va a cumplirlo. Eso es lo que nos da fuerza a nosotros hoy día que estamos aquí presentes. No importa que pasen los años que pasen, lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Amén. Gloria a Dios.
Porque los creyentes, los hijos de Abraham, venimos para creer su palabra. Amén. Gracias. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El mensaje, el mensajero atardecer, su siervo dice, es triste ver la hora que Dios está cumpliendo la palabra y el pueblo no lo está viendo. Qué triste, dice, es ver a la iglesia católica que mandó una Juana de Arco con visión y profecía y la condenaron. Y después de 200 años se dieron cuenta que era verdadera. Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy. La iglesia hoy está entrando mucho en incredulidad. Y no está quedándose al lado de la palabra. Porque lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Si Dios mandó un mensajero, dice el profeta, véanlo. Dice, yo escribí en la pizarra. Las siete edades. Y él un día domingo en la mañana, como a las 11 de la mañana, él bajó, él mismo dice, bajó y fue escribiendo edad por edad, dice, ahí atrás. Pero la gente no lo cree. La gente es incrédula. Mírelo ahí en Chicago, dice. Dios me avisó que me tenían en un cerrona. Y que yo fuera. Y ahí estaba el doctor, tanto el otro. Y estaban concertados con el grupo. Dijo, doctor, ¿y no podría usted sacarme de este apuro, de esta reunión? No, le dijo. Y esperó, le dijo, que ustedes están concertados con ellos. Luego lo enfrentó en Chicago. Y no creyeron. Es porque hay un pueblo que no nació para creer. Así que si usted está viendo, dele gracias. Dele la gloria. Dele la honra. Si usted está viendo que Dios envió un profeta y él no ha cambiado, él es real. Si usted está viendo que Dios mandó a un Pablo y él no ha cambiado, él es real. Si usted está viendo que envió a un Pedro y él no ha cambiado, él es real. Porque si Dios envió a un Pedro allá, tendrá que enviar a un Pedro aquí al final, repitiendo exactamente lo mismo. Pero la gente no cree. Es porque ha caído la iglesia en incredulidad. Que Dios nos ayude. Qué gran promesa es para la iglesia en esta noche. Es la hora de oscuridad, de superstición. Es la hora de sensación. Es la hora de intelectualidad. El Espíritu Santo dijo, en los últimos días vendría una iglesia intelectual. El Espíritu Santo habla claramente en 1 Timoteo 3 que los postreros días se apartarían de la fe, dando oído a espíritus seductores y a doctrina de demonios. Seguro, teniendo una forma de piedad. ¿Qué estaba diciendo? Intelectuales. Con amplio criterio de este mensaje. Pero nada de vida. Amén. Me le gustó mucho eso. No está hablando de la gente de afuera. Está hablando de nosotros. Intelectuales. Con amplio criterio. Todos con títulos. Todos proclamando, Él es nuestro pastor, Él es nuestro pastor. ¿Ve? La hora que estamos viviendo
Es importante, mi hermano, que podamos agarrarnos las promesas. Que cada promesa que Dios dio en este edad, no importa que no haya sucedido, usted la crea. No importa que no la vea, usted lo puede creerlo. No habrá más profeta para los gentiles. Dios levantó el último. Amén. 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 Es ahí cuando los creyentes intelectuales de este tiempo del fin se agarran y toman que tiene que haber algo más. No, mi hermano. Dios ya lo mandó. Dios reveló todo. Está todo. Ahora falta que usted y yo, como creyentes, podamos creer que lo que Dios dijo es la verdad. Amén. Amén. No, no, algunos intelectuales interpretan. Ah, no, que el profeta dijo eso. Otro que. Oiga, hermano. Y hay una cantidad de intelectuales. ¿Y por qué está sucediendo eso? Es porque han dejado de lado al Espíritu Santo. Piense, cuando usted deja de lado el Espíritu Santo, el que nos dio las promesas, usted viene cuando quiera a la reunión. Usted hace lo que quiere con la palabra. Cuando quiere ora. Cuando quiere perdona. Cuando quiere pide perdón. Fíjense, cuando la persona se pone intelectual, es una persona con amplio conocimiento y él siempre está mirando. Ah, no, él es el que me tiene que pedir perdón. Y no ve lo que dice la Escritura. Si tú ves que tu hermano anda, no dice que el que esté mal vaya a pedir. No, el que ve. Que hay personas intelectuales que se llenan de orgullo y no dan ni cuenta que ellos son los que están mal. Oh, Dios, de la gloria sea bajando. Y permiten, mi hermano, que un pensamiento se empiece a anidar. Y ese pensamiento lo va sacando afuera. Por eso que los creyentes hoy día, más bien hay muchos que se están muriendo. Dice, descendiendo el cuerpo del Señor, y muchos duermen. Muchos están siendo muertos. Porque ya vienen a la iglesia, no vienen discerniendo el cuerpo del Señor. Amén. Vienen a la iglesia, vienen como intelectuales, pero no vienen discerniendo el cuerpo. Si ese no me saluda, no lo saludo. Si ese no me pide perdón, no lo perdono. Amén. Cuando el creyente, el que ve, el que tiene que ir a pedir perdón, el que yente, el que ve, el que se humilla, no el que no ve. El que yente, que ve aquí en este lugar, el que está orando para que Dios baje su palabra. El que no ve está criticando. El que ve, el que está orando. ¿Me entiende lo que acabo de decirle? Está orando por esta reunión. Está orando por los hermanos que están descarriados. El que ve, el que está orando por sus hijos. El que no ve, no le importa un comino, mi hermano. Amén.
El que ve siempre está pensando, Señor, Señor, ¿cómo desearía que mis hijos todos estuvieran? Pero yo estoy creyendo que tú lo vas a traer. Yo no los puedo traer, pero yo sé que tú lo vas a traer. Entonces usted se agarra de las palabras que dijo su siervo en el mensaje, la señal. Recuerda que el milenio no es para ti solo. Pero estoy solo, Señor. Pero recuerda que el milenio no es para ti solo. ¿Cómo es eso, Señor, si estoy solo? Señor, estoy creyendo. Ayúdame a creer. Ayúdame a agarrarme tu promesa. El milenio dijo, no es para ti solo, es para toda la familia. Dile al hermano Ega que está solo aquí esta tarde. Oh, estoy solo, Señor, pero es para toda la familia. Pero ¿cómo lo va a hacer? No importa, lo que importa es que tú lo creas. Eso es alimentarse, agarrarse, enmamar. Eso es nutrirse. Eso es fortalecerse en algo que tú no ves, pero algo que Dios lo va a hacerlo. Dirá aquí mi hermano atrás, que veo a mi hermano Moisés. Dirá, señora, ¿dónde están mis 5 hijos? ¿Dónde está mi esposa? Si tú dijiste que para el hogar entero, no los veo. No están aquí. Pero Señor, dame fuerza. Dame gracia para creer que tú lo vas a traerlo. No importa dónde estén, mi hermano. Una promesa en esta edad. Una promesa, dijo, denominaciones, suéltenlo. Porque de todas maneras van a venir. Entonces el creyente se nutre esa promesa. Ve que él no tiene esa fuerza, pero se nutre de la fuerza de él. Se alimenta con la fuerza de su palabra. Se nutre, él ve que está enfermo, él ve que va médico y cada vez está más enfermo, pero él se nutre de Dios cuando él dice, por tu llaga fuiste sanado. Amén. Se nutre cuando él ve que hay pecado, hay inmundicia que no lo puede dejarlo. Y dice tu palabra, solamente en tu sangre hay remisión de pecado. Entonces está creyendo la promesa, está agarrándose de los pechos del Shaddai y adquiriendo esa fuerza que no tiene. Porque el diablo cada día nos quiere tener más derrotado. Más derrotado, andar aquí con la cara larga, andar medio triste, y llegamos a la casa enojados, andamos en el trabajo enojados, pero nunca andamos alegres. Dios quiere que en las circunstancias más adversas tú estés pensando, Dios lo prometió. Tienes que creer que Dios es grande. Tenemos que alimentarnos. No es que vamos a ir a mamar al pecho de nuestra esposa o de nuestra mamá. No, aquí debemos mamar de él. Porque queremos fuerza que no tengo. Pero quiero esa fuerza de Dios, mi hermano. Miro a mi hijo, miro a mi hija y la veo cada día más pervertida. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo, mi hermano? Tengo una promesa, que el hogar no es para mí solo, es para el hogar entero.
hijo aquí, que tengo esta hija acá, que tengo... No, no, yo debo agarrarme de las promesas de Dios. Puede que el creyente no está derrotado. El intelectual se derrota. Porque la mente lo traiciona. Pero el creyente cree que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. El creyente real. El creyente es genuino. El creyente nunca va a dudar. ¿Se imagina usted que tuviéramos una iglesia de fieles creyentes? Con todos los problemas que tenemos. Aquí tenemos a mi hermano Chicho. No está su esposa. No están sus hijos. Hasta un tiempo atrás estuvo su hijo que le pasó un camión. Lo libró. Que muriera todo quizás quebrado. Ese fue Dios. Pero ya no está. Él tiene que mantenerse creyendo. ¡Viva! Y aunque vea totalmente negativa en la casa o en el hogar, él tiene que mantenerse vivo. Es tu promesa, Señor. Yo estoy creyendo tu promesa. No, yo estoy creyendo mi fuerza. Estoy creyendo lo que tú prometiste. Amén. Es el mensaje de la hora. No importa cómo vea a su hijo, no importa cómo vea a su hija, Señor. Como dice el mensaje, de todas maneras son míos. Usted no tiene para qué hablar, pensarlo. De todas maneras, mira, diablo, no importa, son míos. El diablo quiere a uno derrotarlo. El diablo quiere a uno hundirlo. Pero usted puede decirle, diablo, de todas maneras son míos. Amén. Tenemos que aprender a mamar, mi hermano. Tenemos que aprender a nutrirnos. Si no, usted se va a morir. Porque si un día cree y otro día no cree, se va a morir. Se va a desnutrir. Y cada día va a ir más enflaqueciendo, más. Y ya se irá alejando de las reuniones. Ya no viene con el deseo de antes. Es porque está dejando de mamar. Ya no se arregla como cuando venía a las primeras reuniones. Una hermana me trajo esta corbatita de regalo, Y ya no se arregla como todo el tiempo de venir arreglada al Señor. Ya viene maestro foliario. Ya no se baña. Viene todo sucio a reunión. Porque viene decaído. Y no se preocupa del aseo. No se preocupa de darle importancia que venía a presentarse al Rey de Reyes. Ya entra por aquellas puertas como entra a su casa. Yo quiero decirle a todos ustedes de aquí, entrar por aquellas puertas no es igual que entrar en mi casa. Aquí venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes. El diablo dice, el hermano Floyd ya lo decae. Le mete cualquier chamullo. Páselo hasta billar. Usted tiene que sobreponerse, mi hermano. Hasta mi hermana destacada. No escuchaba su amén, hermano. Amén. Ella tiene un amén fino, delgado, fuerte. Amén. Está decaída, hermana, parece. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. Todos sufrimos. Amén.
No hay ninguno que no sufra. No tenemos que aprender a reponernos. Yo no me puedo apoyar en el hermano Leiva, ni en el hermano Ezequiel, ni en mi hermana. No, yo debo apoyarme de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que aprender a agarrarnos sus promesas. Amén. Usted mira, Señor, entonces quiere decir que este siervo profeta está mintiendo si dijo que el hogar, el milenio no es para mí solo, Señor. Bendito eres, es para el hogar. Y yo veo mi hermano aquí, Clager, dirá, de que llegó su esposa, yo conozco a su esposa, a sus hijos, y no están. Pero ¿cómo Dios lo va a traer? Pero Dios lo va a traer. Veo quizá mi hermana Sonia, que no la veo esta noche. Mi hermana Sonia, que su esposo siempre se ha mantenido ahí. Sus hijos. Creo que me entiendan, hermano. Si esto es un acto de fe. Cada hermano aquí tiene que estar creyendo. Si antes venías con sus dos hijos o tres hijos y luego ya no está ninguno, Señor, mire, el diablo lo ha atrampado. Estaba viendo un mensaje de Job. Dice, ¿cómo es Job oró, mi hermano? Si mis hijos han fallado, si mis hijos han errado. Dice, Job estaba haciendo sacrificio. Estaba orando. A ver si el domingo lo vemos. No se quedó ahí estancado. No se quedó ahí parado. No se quedó ahí indiferente. Él iba y hacía sacrificio. Y sabía que sus hijos ya había una fiesta. Habían ido a un baile. Sabía que su hija o su hijo andaba con pantalones cortos o el otro andaba con pantalones. Sabía que se pintaba, pero él estaba haciendo sacrificio. Yo me pregunto, ¿qué estás haciendo tú y yo? Pero estamos indiferentes. Por eso es que cuando Dios restauró a Job, restauró sus hijos. Y no faltó ni uno. Si Dios tú lo hiciste con Job, lo podrás hacer conmigo. Es que tenemos que pelearla, mi hermano. Tenemos que decirle, Señor, aumenta mi fe, saca mis pensamientos, pero yo quiero nutrirme de tu fuerza. Esa fuerza que no tengo, quiero que venga a mí, Señor. Y me haga mirar esto negativo en algo positivo. Yo no quiero hablarle más a mis hijos ni más a mi familia, pero quiero ver eso que tú hagas. ¿Y qué está mamándolo? Ese Shaddai. En eso fue que Abraham se mantuvo 25 años. Sin ver un milagro, sin ver un acontecimiento, él sabía que lo que Dios le había prometido era real. Él no se miraba que cada día estaba más viejo, más viejo, más viejo. Pero él miraba, yo soy tu escudo. Gloria a Dios, gracias, Padre. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la fuerza. Así que no me mire muy indiferente. Es por causa que usted tiene que recibir algo. Tiene que haber fuerza. Y no solo está el bebecito aquí representado cuando está enfermo, inquieto la madre,
puede ponérselo en el pecho y él empieza a nutrirse nuevamente de fuerzas. Bendito eres, oh rey. Él está satisfecho mientras está amamantando. Amén, sí, mi Dios. Mientras usted se deje de congregar, mientras que usted se congregue, perdón, mientras que usted, cada reunión, cada un tiempo que tenga de estar orando, cada un tiempo que tenga de estar leyendo, cada un tiempo que pueda estar en el culto, mi hermano, usted se está nutriendo. No importa cuán débil esté, pero está mirando. Él necesita la fuerza de Dios. Oh, te necesita mi alma, rey. Amén. Así es con todo verdadero hijo de Dios. No importa lo que diga el escéptico. Amén. Lo que crea. Si usted en verdad lo cree, Jesús no puede mentir. Y él dijo, ¿crees tú? Será salvo tú. Ya saca toda perspectiva humana. ¿Crees tú? Mi hermano Flores, que está solo, ¿cuántos años? ¿Crees tú? Y será salvo tú. Pero no es para que andemos derrotados. Una persona cuando anda derrotado, una persona cuando anda cansado, una persona cuando anda fatigado, una persona cuando tiene cosas que lo están atormentando su cuerpo, anda triste, demacrado. Amén. Una persona cuando tiene problemas, sus ojos le tiritan, porque sabe que hay cosas que tiene que conseguir y las puede conseguirlas. Sus ojos lo traicionan. Amén. Pero ¿por qué no usted o yo no descansamos en Cristo? Amén. Si Cristo es nuestro descanso. Amén. ¿Por qué no levanta su cara? No levanta su rostro al gran Shaddai. Y Dios le diga, dame fuerza, Señor. Yo pensaba que era mi fuerza. No, es tu fuerza, Señor. Yo no quiero ser un escéptico o lo que crea. Si usted en verdad lo cree, Jesús no puede mentir. Usted está satisfecho que le ha sido revelado. Usted tiene la promesa y nada va a detenerlo. Sobre esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ven, la palabra de verdad revelada espiritualmente. Cada promesa que Dios tiene en su palabra tiene que ser revelada. Y eso nos mantiene aquí. Aleluya. Aunque nada está sucediendo, pero yo estoy descansando. Que lo que Dios dijo es la verdad. Bendita es tu obra, oh rey. Gracias, Dios mío. Digno eres, Padre. Mientras espera, descansando en su fe. Descansando en su fe. Es que usted está creyendo que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajado, que yo haré descanso. Dios sabe que usted y yo estamos cansados, pero sabe Dios que descansamos con Él, nuestras fuerzas van a cambiar, nuestros rostros van a cambiar, nuestros deseos van a cambiar. Porque deseamos un día verlo a todos. Yo te creo, Señor. Tú prometiste darme el bautismo del Espíritu Santo.
Yo estoy descansando en tú, en fe, mi fe que tengo en ti. Yo estoy descansando de mis recursos, para mi recurso, para mi salud, de tu recurso, la palabra. El hombre no vivirá de pan solamente, sino del seno, perdón, sino del seno de Dios nutrirá en sus fuerzas, de toda palabra que sale de la boca de Dios recibirá en sus fuerzas a medida que sale de la boca de Dios la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es como Abraham estaba descansando. Ahora, él había vivido con Sara desde que ella era una jovencita. Era su media hermana. Y él estaba viviendo con ella y se casó con ella. Y él, ella era estéril. No tenía hijos. Y aquí está ella ahora. Ella ya tiene. Sí, tiene 99 años. Ella tiene 89 años de edad. Pero Abraham descansa en la fe de mi palabra. Yo te prometí que lo haría. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios de pechos para mis hijos. Que cree. Si usted no desea nutrirse, bueno, entonces usted no diga más al respecto, ven ustedes. Pero si usted es un hijo, usted está nutriéndose, descansando en cada promesa. ¿Por qué cree que Dios nos tiene así, mi hermano? Porque tenemos que aprender a descansar. ¿Por qué cree que tenemos problemas? Porque Dios quiere que confiemos plenamente en Él, mi hermano. Dios tiene que barrer nuestros pensamientos. Tiene que barrer nuestras ideas. Tiene que barrer todo lo que sabemos. Y dejar que Él lo haga. Amén. Porque Él promete algo y Él lo va a hacer. Noten. La fe genuina descansa sobre la roca sólida de la promesa de la palabra de Dios. Ella no se mueve. La fe genuina está anclada. ¿Para dónde vas, hermano? A reunión. Pero si no está nada sucediendo, ¿y qué tiene que ver eso? Aleluya, gloria. Dirá un hermano aquí esta tarde, llevo 10 años viviendo y no sucede nada, ¿y qué tiene que ver eso? El otro hermano dirá, llevo 20 años y no sucede nada. ¿Qué tiene que ver eso? Gloria a Dios. Abraham tenía 25 años. Note, la fe genuina descansa sobre la roca sólida de la promesa de la palabra de Dios. Ella no se mueve. La fe genuina está anclada. Bendito eres. Amén. Amén. Gracias, Dios mío. Amén. ¿Cuántos están creyendo esta tarde? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Yo ayer parte 12 del año 64, como la estrella del norte. La estrella del norte es el poste de amarre de todo capitán de barco. La brújula lo apunta solamente hacia la estrella del norte. Y Dios, la palabra, es la estrella del norte de todo cristiano. Si usted está perdido,
El Espíritu Santo es lo que lo apunta usted hacia allá. No lo apuntará hacia más nada. Todo lo demás ismo y demás, y que tenemos mezclado en ello, lo que fuere, es como el mundo, movedizo. Cambia esa estrella, pero no puede cambiar la estrella del norte. Ni tampoco puede cambiar la palabra de Dios. Ánclese de ella. Quédese con ella. Ahora, la fe genuina no se mueve por credos y doctrinas hechas por el hombre e incredulidad. Ella permanece fija con la palabra. Amén. Fe genuina. Amén. En la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y otra cosa puede. ¿Y en qué otra cosa usted puede poner su fe si no en la palabra? Amén. Si Dios lo dijo, manténgase allí firme. Amén. Si eso es verdad, ella no se mueve. Ella se nutre. Amén. Del pecho del libro de Dios, la Biblia, de sus atributos, lo que Él prometió, lo que Él prometió, eso es su palabra. La palabra produce ella misma. Tiene que ser un pensamiento antes de ser palabra. Luego es palabra. Entonces, la palabra es manifestada y allí es donde usted se nutre de fuerzas. Amén. creyendo porque el Creador, creyendo como Él era el Creador que hizo al mundo. Amén. Ahí el creyente se para: yo soy Jehová. Amén. Que te formé en el vientre. Amén. No que usted se haya formado, Él me formó. Amén. Yo soy el que te predestinó. Amén. No que usted se haya predestinado. Él me predestinó. Amén. Y yo estoy encontrándome con el que me predestinó. La verdad, Rey, la pura verdad. Amén, amén. Gracias. Amén. Entonces, ¿cuántos están contentos total? Amén. Entonces usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza. No la fuerza que tengo, la fuerza de lo que no se ve. Para creer que un día lo que no se ve, verlo, que se ve lo que Dios dice. Entonces nosotros somos agradecidos. Estamos contentos, mi hermano, porque sabemos que estamos creyendo en Dios que nunca ha fallado. Por eso que el hermano Branham, cuando él habló la palabra, y esa hermanita dijo: hermano Branham, hermana Hattie Rey, esa hermano Branham es la pura verdad, es la pura verdad. Y luego Dios bajó, estimuló el corazón de Dios. Lo que ella te pida, dale. Amén. Gloria a Dios. Y si ella te pide $1,000,000, dale. Hermano. Y ella se mantuvo creyendo, paseándose. Hermano Branham, ¿qué pido? ¿Qué pido? Ella no era una mujer rica, era una mujer pobre. Tenía ahí, dice, en una silla de ruedas, no me acuerdo cuántos años, 20 o 25 años, que su hermana estaba en silla de ruedas, sus padres enfermos. ¿Qué pido, hermano? ¿Qué pido? Y ella pidió sus dos hijos. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Así fue, Padre. Y te los doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ellos corrieron y se arrodillaron. Pero ¿por qué no pidió por la sanidad de su hermana? Dice el profeta: es porque ella ya estaba sana. En su cuerpo estaba enferma, pero en su alma estaba sana. Amén.
Porque ella, viendo todos los milagros que habían venido, ella se mantuvo siempre creyendo. Amén, gloria a Dios. Y ella pidió por sus hijos. Bendito ellos, Rey. Espero que Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia. Amén. Y Dios sea nutriéndonos. Que saque esa cara fea que tenemos. Amén. Y Dios la verdad, Rey. Amén. Amén, amén. ¿Cómo se llama? Que Dios la... No me suena bien. Amén. Amén. Es como que si usted ve un asadito que le gusta, usted se ríe solito. Hoy día me sirvió un bistec de caballo, mi hermano. Y de filete de caballo. Y cuando se está comiendo, qué agradable. Luego tomé el saltén, mi hermano, con pan y lo... Y mi esposa me miraba y lo dejé limpio. Creo que estaba contento. Dios, gracias, Padre. Así debemos sentirlo. Amén. Usted cuando se sirve un bistec de caballo y se come el aceite con todo, y queda con más deseo, pues. A mí me gusta el caballo más que el vacuno. Soy un fanático del caballo. Amén. Yo no sé si a usted le gusta tanto, pero tiene otro sabor. Y usted, más. Así tiene que ser con la palabra. La verdad, Rey, ayúdenos, mi Dios. Debemos estar contentos. Debemos estar alegres. Si Dios no te trajo para condenarte, si estás aquí es para hacerte libre. Amén. ¿Lo cree, mi hermano? Usted y yo venimos para hacernos libres. Y luego nuestro testimonio hará libre a otros. Pero aquí estamos, mi hermano. No venimos para ver qué quiero que Dios me va a decir, que me va a retar, me va... No, no. Yo vengo para que Dios me nutra. Y Dios es el Dios nutriente. Oh Señor, necesito que tú bajes a mi vida y derrames tu Espíritu Santo. Necesito verte a ti como el gran Dios. Que no venía sin fuerza, sin ánimo, sin nada. Padre, pero ahora me voy rejuvenecido. ¿No lo crees, mi hermano? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Somos un pueblo creyente de tu palabra. Somos un pueblo agradecido, más que agradecido, porque tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. A veces nuestras vidas están débiles, están sin fuerzas, estamos decaídos, Señor. A veces la enfermedad, Señor, los fríos, los malestares, nos duelen los huesos, Señor, nos duele la... Tenemos presión alta o presión baja, Señor. Tenemos colesteroles altos, bajos. Oh, Señor, este cuerpo se descompagina, Padre. Queremos que tú lo arregles, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven en nuestras vidas, Padre. Ven con todo nuestro corazón. Te pedimos por cada hermano, por cada hermana. De los que no están aquí esta tarde y algunos que están enfermos, seas tú sanándolos, Padre. Y están viendo este mensaje por estas ondas, Padre. Seas tú con ellos, Padre. Guíale y guárdales. Te amamos, te bendecimos. Y permítenos, Señor, que nosotros cada día queramos más fuerza de ti. Amén.
Señor, te amamos, te bendecimos. Digno eres, oh Rey. Que hoy día podamos salir por estas puertas. Venía cansado, pero muy gozoso, contento. Muy alegre, porque tú eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Eres un Dios que suple todas nuestras necesidades. Señor, te amamos, te decimos gracias. Dele gracias, mi hermano. Alábele. Mientras mi hermano va tocando la musiquita, mi hermano. Alábele. Glorifíquele. Aleluya. Adórele. Amén. Cantemos, mi hermano. Gracias, gracias. Gloria. Mirándose a sí mismo, sino mirando lo que tú has hecho conmigo.
damos la gracia, te damos la gloria, te damos la honra. Te decimos gracias, Señor. Prepáranos para el servicio del domingo. Que nuestras vidas estén consagradas, dedicadas. Señor, que haya oración, que haya un espíritu, Padre, de sacrificio en cada uno de nosotros, Señor. Tu amor y tu gracia sea con cada uno. Pedimos tu misericordia, tu ayuda. Y ahora salir, Señor, estamos contentos y agradecidos de este día de tanta violencia, de tanta incertidumbre, de tanto de tantas cosas que están sucediendo, que en medio de todas estas cosas tú tengas un pueblo creyendo. Es tu gracia, Padre. Tú eres el único que puede parar la violencia. Tú eres el único que puede hacer algo en este país, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos. Señor, al mirarlo, Señor, vemos este país que no tiene pie ni cabeza, Padre. Pero, Señor, estamos creyendo que tú lo puedes enderezar, Padre. Porque tú eres nuestra cabeza. Tú eres nuestro presidente. Tú eres nuestro diputado. Tú eres nuestro senador. Tú eres nuestro gobernador. Tú eres nuestro intendente, Padre. Tú eres nuestro juez. Tú eres nuestro abogado, Padre. Oh, eres todo, Padre. Ayúdanos a confiar y a creer las promesas, Señor. Y que tú seas bendiciendo a cada creyente. Y bendiciendo este país, Señor. Eres tú el único que puede hacerlo, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor Jesús. Y ahora salís por estas puertas, que te vayas con nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abrace a su hermano y a su hermana. Amén. Vamos cantando, mi hermano.